En Morelia se manifiestan pacientes y familiares de hemodiálisis en la subdelegación del Seguro Social. Denuncian condiciones insalubres, posibles infecciones y pésima atención en las clínicas subrogadas a donde los ha enviado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Michoacán ocupa el quinto lugar en homicidios dolosos contra la mujer. Así lo reconoció Tamara Sosa, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana. Se viven momentos de tensión e incertidumbre por la violencia en Michoacán, afirma el arzobispo de Morelia, Carlos García Merlos. Llegó la cuaresma y con ella Cuepris arranca operativo especial para evitar riesgos sanitarios en la venta de pescados y mariscos. ¿Cómo le va? Muy buena noche, qué placer saludarle este 2 de marzo del año 2022. Bienvenidos a este espacio, el último de los informativos del día de Canal 13 Michoacán. Soy Salvador Barajas y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe como cada noche. Muchas felicitaciones ayer, cosa que le agradezco muchísimo por este segundo aniversario de Canal 13 Michoacán. Gracias a nombre, por supuesto, de toda la gente que hacemos posible este espacio y, por supuesto, hago extensivas las felicitaciones que nos llegaron para todos los compañeros del canal de todas las áreas, por supuesto, aquí en Canal 13 Michoacán. Quédese con nosotros, le voy a platicar también, además de lo que usted ya escuchó, dónde hay vacunación mañana. Es importante que usted cheque el tema de la vacunación para el día de mañana. Mañana habrá vacunación y le estaremos comentando puntualmente más adelante dónde habrá. Ayer se me llenó el WhatsApp, esta comunicación que tenemos cada noche, un poco también en Facebook, pero sobre todo WhatsApp, con denuncias de pacientes de hemodiálisis en el Seguro Social. La historia se la voy a contar, le resumo un poco. Se subroga el servicio, se les manda una clínica particular, hubo cambio de clínica particular y los pacientes se quejan, dicen, de las condiciones del servicio. Ayer nos pidieron hacer eco de esta situación, nos mandaron videos. Ahí los subimos a redes sociales, los vamos a compartir hoy con usted. Y hoy se manifestaron en la subdelegación, aquí en el centro de la ciudad, ¿no? En la avenida Madero, por ahí se manifestaron estos pacientes y familiares de esta gente que recibe el servicio de hemodiálisis. Esto es lo que ocurrió hoy por la mañana aquí en la capital del estado. Pacientes dializados se manifestaron afuera de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos se quejan de la mala atención y riesgos potenciales de infección en las clínicas, donde se decidió subrogar el servicio por parte del Seguro Social. Los afectados incluso aseguraron que el lugar donde los atienden no cuentan con los servicios básicos de sanidad. Sabemos que no cuentan tampoco con máquinas para llevar a cabo el servicio de hemodiálisis de nuestros pacientes. No cuentan con nefrólogos, no cuentan con enfermeras capacitadas para llevar a cabo un proceso tan complicado para nuestros pacientes. En las clínicas que ellos nos han ofertado, hay serias deficiencias que la verdad nos da desconfianza y nos da miedo que nuestros pacientes sean tratados ahí en ese... en esos clínicas, ¿no? Vemos muchas deficiencias tales como una falta total de expedientes con un historial clínico de cada uno de los pacientes, qué tipo de enfermedades adicionales tienen. Entonces, la verdad que hayan permitido que esa licitación a todas luces amañada, no cuentan con toda la estructura, la infraestructura que debe de contar una empresa que está ofertando servicios médicos de hemodiálisis para los pacientes. Autoridades del Seguro Social intentaron entablar una conversación con los afectados, pues incluso la delegada del IMSS en Michoacán les otorgó una mesa de diálogo. Al menos eso fue lo que comentó el coordinador de comunicación social, Fabio Rosales, a los medios de comunicación. No, al contrario, está interesada y está actuando en favor de los derechohabientes, es decir, está garantizado el servicio, pero la posición final la tendremos producto de la reunión que están. Yo estoy esperando una comisión de
cuatro o tres personas y en ese momento. Ah, ya están, voy para allá. Después de la reunión, producto de los acuerdos a los que lleguen, les informaremos con mucho gusto. El instituto está en la posición de seguir garantizando el servicio, solamente que lo hace a través de uno u otro lugar. Los pacientes anunciaron que desde el pasado 26 de febrero se les ha negado la atención de hemodiálisis, tanto en el estado como a nivel nacional. Y en la clínica que les atendieron apenas tiene 3 meses que abrió. Por lo mismo, el personal no está capacitado incluso para poder colocar un catéter. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti 13. Mire, ahí están las razones de los familiares, sobre todo los familiares de los pacientes de hemodiálisis, evidentemente más que los propios pacientes por los cuidados que deben de tener. Más tarde, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su área de comunicación, Fabio Rosales, que ya lo veíamos en pantalla, emitió el siguiente comunicado. Vamos a tratar de leerlo puntualmente pues, para que la gente que no fue de estos familiares conozca qué pasó en la posición que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social al respecto de esta manifestación. Con relación a la inconformidad de familiares y pacientes por el cambio de clínica para el servicio de hemodiálisis extramuros en Morelia, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán informa lo siguiente. El IMSS en Michoacán ofrece el servicio de hemodiálisis como soporte de vida a pacientes con insuficiencia crónica renal a través de 2 modalidades, intramuros y extramuros. El servicio intramuros se otorga en el Hospital Regional número 1, Morelia Charo, y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, mientras que extramuros se otorga en las clínicas privadas subrogadas a las que la institución paga por brindar dicho servicio en esta misma ciudad. La asignación del servicio a las clínicas externas se realiza bajo la modalidad de licitación pública nacional, cuidando que se cumplan los estándares de calidad en el servicio de los pacientes. De acuerdo con los procesos de licitación, una nueva clínica en Morelia obtuvo mayor calificación que la anterior y se adjudicó la prestación del servicio, por lo que los pacientes son transferidos para su atención. Es decir, hay una clínica mejor calificada, no coinciden los familiares en la manifestación. Evidentemente no sé si sean todos los que reciben hemodiálisis en esta clínica, si son la mayoría, si son la minoría. Aquí no es un tema de mano alzada y mayorías, son seres humanos, son vidas, son derechohabientes que por supuesto se les atendió para disipar estas dudas. Se trata, dice el comunicado, de una transferencia de pacientes a otras instalaciones para el servicio de hemodiálisis y no de una cancelación. El Hospital General número 1 y directivos de la nueva clínica se encuentran en el proceso de asignación de los pacientes a la unidad que dará el servicio, por lo que se solicita acudan al área de medicina interna ubicada en el tercer piso del hospital para tal efecto. Con anterioridad se realizaron supervisiones en las instalaciones de la nueva clínica, fue verificada dónde son transferidos los pacientes en cuanto al cumplimiento de estándares de calidad y que cuente con los insumos necesarios para la prestación de hemodiálisis. Dichas acciones se darán de manera permanente. En caso de incumplimiento de las normas de atención con los pacientes, el IMSS Michoacán tomará medidas que se estime conveniente. El instituto convoca a los pacientes de hemodiálisis y sus familiares a continuar con el diálogo en busca de mejorar dicho servicio entre la empresa subrogada, los mismos interesados y la institución. El IMSS Michoacán, dice el comunicado, garantiza la continuidad del servicio de hemodiálisis a sus pacientes con el propósito de garantizar mejores condiciones de vida. Esa es la respuesta. Les da a conocer los puntos de acuerdo de por qué se hizo el cambio de clínica subrogada y los acuerdos a los que se ha llegado. Se estará dando supervisión permanente para que se cumpla con los estándares de calidad de atención. Se tendrá comunicación permanente con los familiares y los propios beneficiarios, las propias personas que reciben la hemodiálisis, para estar monitoreando la calidad del servicio. Y se garantiza permanentemente la continuidad del servicio de hemodiálisis a los pacientes. Esa es la resolución a la que hoy se llegó. Vamos a ver qué dicen los derechohabientes después. Ayer nos mandaron algunas imágenes, son las que ya compartimos en la nota, si las podemos ver. Yo no sé mucho de esto, yo lo que observo pues es gente ahí. Te venía un audio donde decía que se habían quedado sin agua por algún lapso de tiempo. Yo veo gente con cubrebocas, veo gente con batas, veo gente desinfectando. Evidentemente no está uno ahí para saber. Y hay que darle, por supuesto, al derechohabiente, sea 1, 2 o 3, las respuestas que corresponden siempre. Y me parece que es lo que hoy se hizo. Espero, por supuesto, su participación. A ver usted qué opina de esto. Aquí, más allá de todo este asunto, el tema es que el servicio esté de acuerdo a los estándares de calidad requeridos, ¿no?
Eso es lo más importante. Vamos a dejar este tema, si le parece, ahí está la información. Empiezo a recibir mensajes y por supuesto los leeré más adelante, seguramente son muchos relacionados con este tema. Alcanzamos a ir a la siguiente información, señor director. Perfecto, mire, cambiamos el tema, el rumbo de la información, no son cosas agradables. Michoacán ocupa el quinto lugar a nivel nacional en homicidios dolosos contra la mujer. Michoacán sigue en un penoso quinto lugar en el delito de homicidio doloso contra las mujeres. Así lo reconoció la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Tamara Sosa, la cual también detalló algunas de las acciones que tomará su administración para poder enfrentar esta problemática. Sin embargo, las estrategias aún no se encuentran pulidas. Estamos en un penoso quinto lugar en cuestiones de homicidio doloso contra mujeres. Y pues la verdad es que sí es un reto grande el que tenemos por delante, pero pues estamos con una perspectiva desde todas las áreas de gobierno para atenderlo. Pues en general es un acompañamiento, no queremos enfocarnos únicamente en la atención a la violencia, pero el día a día nos exige que así sea. Se va a retomar lo que fue en algún momento palabra de mujer, pero ahora con perspectiva más integral, con una capacitación financiera también para las mujeres. Y vamos a trabajar con ICATMI, con CIFINANCIA, para poderlo aterrizar bien, en especial en estos 14 municipios que tienen alerta de violencia de género. Estamos trabajando también en la prevención de los embarazos adolescentes y en la erradicación del embarazo infantil. Y bueno, son una serie de actividades que tenemos programadas, pero por la veda nos tuvimos que contener un poco. Teníamos ya planeada una rueda de prensa para dar a conocer bien todo, pero pues vamos a esperar al 11 de abril para poder hacerlo. Bajo este sentido, la funcionaria también detalló que el tema de la delincuencia organizada se encuentra presente en casi todos los homicidios contra las mujeres, por lo que su dependencia se encuentra fortaleciendo el tema del acompañamiento para todas aquellas que sufran violencia doméstica, que la mayoría de veces es una primera señal de alarma. La verdad es que sí, es una mayoría la que tiene que ver con las cuestiones de crimen organizado, porque se ubican en las fronteras de otros estados. Y bueno, te puedo dar la cifra que llevamos 220 atendidas por diferentes cuestiones que tienen que ver con violencia intrafamiliar, que también eso es un tema ya bastante en crecimiento y pues es lo que puedo decirte por ahora. ¿Las 220 en lo que va del año? Sí, en lo que va del año. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Michoacán registró 26 casos de homicidios dolosos contra las mujeres, colocando a la entidad en un segundo lugar a nivel nacional, solo por debajo de Guanajuato, el cual registró 30 casos. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti 13. Cifras lamentables en este mes, en este día que se acerca el Día Internacional de la Mujer, y por supuesto, cifras a corregir. 5342, la terminación, piden apoyo para atender la falta de encendido en luminarias de la calle 8 de mayo de 1753 en la colonia Lomas de Hidalgo, calles Peribán y Avenida Libertad. Son dos días que no encienden, totalmente oscuras la cuadra. A ver si nos apoyan, por supuesto, la autoridad correspondiente para alumbrar, para que regresen las luminarias funcionando correctamente. 5516, dice que bueno que la autoridad municipal comenzó el ordenamiento en el mercado de abasto. Sí, mucha gente nos había comentado sobre esto. Hay muchas actividades en las que debería poner orden, por ejemplo, en transporte público y sus usuarios, la invasión de espacios públicos por comercio, nos da aquí nombres. Bueno, pues mire, ya más allá de hacerlo público, no puedo hacer público el de un local porque no me consta, pero ustedes como ciudadanos pueden organizarse para pedir que se cumpla todo esto. Pausa y regreso. Ese dolor que te acalambra el glúteo es un impulso eléctrico sobre el nervio ciático. Yo recomiendo Nuevo Alitriple. Gracias a su potente fórmula, desconecta el dolor en las terminales nerviosas. El alivio triple, ciática, lumbar y cervical. Ay, 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 Alitriple. Mucho se habla del aguacate, por ello creamos el primer centro de contenido informativo sobre la sostenibilidad de la industria aguacatera. Ingresa al código QR y conócenos verdaderamente. En APEAM nacimos para exportar, pero vamos más allá. Hola, soy Rocío Marín y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube de lunes a viernes. Es totalmente en vivo.
Búscanos también en Instagram y Twitter. Si te perdiste alguna información o quieres saber más sobre algún tema, visita nuestra página web canal13mexico.com. Fentanilo. Cristal. Heroína. Cocaína. Piedra. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Mañana en Giros Michoacán. Alfombra roja que no te puedes perder, ya lo sabes, jueves de moda. Además, familia, es jueves de cine. Vamos a estar hablando acerca de películas súper importantes que usted no se puede perder. Y también disfrutaremos de un delicioso masaje en la espalda, chiquillas. Todo eso y más en punto de las 11. Somos sus amigos de Giros Michoacán. Noti 13 Michoacán, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con Sandra Zaragoza, a través de la señal de Canal 13. Estás viendo Noti 13 de la noche con Salvador Barajas. Hoy fue miércoles de ceniza, ¿no? Y hoy arranca un periodo muy importante para la fe católica en todo el mundo. Hoy el arzobispo de Morelia, Carlos García Merlos, que además está ya bastante recuperado de los problemas de COVID que tuvo, lo superó bastante bien, no sin momentos muy difíciles. Hoy habló y se refirió a los momentos que se viven en Michoacán, los calificó como de tensión e incertidumbre por los hechos violentos que se han registrado en el estado. Reconoce arzobispo de Morelia, Carlos García Merlos, que en el estado se viven momentos de tensión e incertidumbre luego de la masacre que se registró el pasado 27 de febrero en la comunidad de San José en Gracia, y envió sus condolencias a las familias de las 17 personas que fueron asesinadas. Tristemente, vivimos en la actualidad momentos de tensión y de incertidumbre por los últimos hechos en el mundo, en concreto en Ucrania y en nuestro estado de Michoacán, por los hechos ocurridos en San José de Gracia el pasado 27 de febrero. También nos unimos a nuestros hermanos de la diócesis de Zamora por lo que sucedió en una de sus comunidades de fe al ser asesinados al menos 17 personas a quienes sustrajeron de un velorio el pasado 27 de febrero. Nos unimos en oración por todos sus familiares y rogamos a Dios de la paz, que aquellos que murieron les dé el descanso eterno. En ese sentido, dirigimos nuestros pensamientos a las familias, niños y adolescentes que viven en zonas de inseguridad o que han sido dañados por la violencia y a todos los que se esfuerzan para que sus vidas y sus derechos sean protegidos. Ante ello, el clérigo recordó que los obispos de México ya advertían en el 2010 la necesidad de construcción de una vida digna a partir del análisis de la realidad en donde se comunicara la creciente actividad de la delincuencia organizada, la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, la falta de reformas en las políticas económicas, la deficiencia en el sistema de impartición de justicia y el desempleo. Y por ello, llamó a todos en general a realizar una aportación en la construcción de paz. Nuestra sociedad mexicana sigue siendo perjudicada considerablemente por escenarios de inseguridad y violencia.
Los obispos ya lo expresábamos en 2010 en la exhortación pastoral que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, misma que hacía un análisis en la realidad en donde se advertía la creciente actividad de la delincuencia organizada, la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, la falta de reformas en las políticas económicas, las deficiencias en el sistema de impartición de justicia, el desempleo, etc. Ahora vemos que dicha realidad, lejos de disminuir, continúa amenazando a nuestras comunidades. Los invito a reconsiderar que todos, autoridades gubernamentales, organismos autónomos, sociedad civil, iglesias, estamos llamados a realizar nuestra propia aportación para la construcción de la paz. Finalmente, Garfias Merlos mencionó que hoy más que nunca la sociedad necesita artesanos de paz, que sean auténticos mensajeros y testigos en la vida cotidiana del bien ser, del bien dar y del bienestar, y con ello complementar la felicidad en la familia humana. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez. Con el inicio de la cuaresma, el arzobispo de Morelia llamó a la sociedad a ser promotores de la paz. Queridos hermanos, les invito a que aprovechemos paso a paso el tiempo de la cuaresma para hacer el bien a los demás y a nosotros mismos. Y pido a todos los fieles católicos prepararse para aprovechar este tiempo favorable para encontrar la paz y el bien en Cristo, y que los sepamos transmitir a los demás. Todos somos corresponsables de que podamos transformar la violencia e inseguridad en una oportunidad de encontrar el camino de la armonía, la seguridad y la paz, siendo solidarios y caritativos. Y todo esto se logra, como dice el Papa Francisco, haciendo el bien. Bueno, y hoy feligreses morelianos, gente de fe católica en esta capital del estado, acudieron a la toma de ceniza. Este miércoles 2 de marzo, los fieles católicos acudieron a sus iglesias y templos más cercanos para realizar la toma de ceniza con el inicio de la cuaresma, la cual tiene una duración de 40 días, en donde se pudo observar una tranquila afluencia de personas. De acuerdo a la Iglesia Católica, este periodo contempla varios escenarios, como lo es el ayuno, oración, lectura, reflexión, sacrificios y predicación o visita al Santísimo. Además, se considera como una temporada de oración y penitencia en la Iglesia cristiana y un periodo de preparación para la temporada de Pascua. De acuerdo a la Arquidiócesis de Morelia, la cuaresma es tiempo para la reconciliación, tan necesaria en todas partes, en las familias, en las comunidades, en las instituciones, en la sociedad misma. También contempla el tiempo de conversión al Dios vivo y verdadero, al Dios Jesucristo, quien muriendo venció a la misma muerte, es vencer el poder destructor del pecado para que surja la vida nueva del resucitado. Con imágenes de José Vidales, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez. Bueno, y más allá de la fe católica, que es el centro de la cuaresma y de toda esta vigilia previa a la Semana Santa, pues esta también es una temporada en que la gente se prepara para las vacaciones, para visitar balnearios, sobre todo balnearios, pero también crece el consumo de pescados y mariscos. Está listo ya el operativo para vigilar, pues, el precio y también los riesgos sanitarios que implica el consumo de estos productos. Este día arrancó el operativo de cuaresma por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cuyo objetivo es intensificar la supervisión a los expendios de alimentos de pescados y mariscos, para vigilar que las condiciones de venta y refrigeración sean las adecuadas para el consumo humano, explicó el doctor Ever Flores, comisionado de la COEPRIS. Son las actividades de cuaresma de este año 2022, y tienen que ver en tres rubros. El primero, en relación a la seguridad de los alimentos, sobre todo del área pesquera, como mariscos y algunas ostras,
que sabemos que se consumen en mayor cantidad en estas fechas. Claro que sí, en relación al tema de alimentos, se hace durante todo el año, pero se intensifica estas 4 semanas y tiene que ver desde el área de fomento sanitario, donde damos pláticas a todos los comerciantes de los mercados, puestos establecidos y también de los que se generan en estas épocas ambulantes, los mercados de pescados, para uno la preparación de alimentos y número dos para el manejo y transporte de estos alimentos. Sabemos que es muy importante el mantener las redes de frío para que los pescados y los mariscos no vayan a echarse a perder. Y en relación al tema regulatorio también tomamos muestras para algunas bacterias que en caso de que se detecte, como cólera, etcétera, pues tenemos que asegurar y destruir esos productos. Realmente es el tema del transporte y el estado adecuado de los productos que se venden y generan intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones alimenticias por este tipo de bacterias que nosotros muestreamos. El aumento del consumo pues va a aumentar también la incidencia. No tenemos todavía datos de esta jornada. También se efectuarán muestreos a productos pesqueros, paleterías, negocios de aguas frescas y se harán análisis sensoriales en moluscos, crustáceos y pescados en colaboración con el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Tenemos metas por jurisdicción. Cada jurisdicción a la semana tiene que cumplir entre 20 y 30 establecimientos específicos de toma de muestreo y el triple de establecimientos que tiene que ver con fomento sanitario. En el caso de Morelia, pues por semana estaremos interviniendo establecimientos. Para las metas que necesitamos, Morelia nos reportó más o menos 50 establecimientos que se estarán tomando muestreo, pero el trabajo de fomento sanitario ha sido desde hace 2 semanas muy intenso. Se empieza la jornada de Cuaresma y todavía no tenemos reporte de la primera semana. El reporte semanal. Trabajamos en coordinación con el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el acuerdo con ellos es que esos muestreos estén a la mitad del tiempo que generalmente nos toma el reporte para nosotros poder tomar acciones prontas. En caso de que los establecimientos antes mencionados incumplan con las determinaciones que marca la COEPRIS, podrán ser sancionados, puntualizó el comisionado estatal. Definitivamente puede ir desde un apercibimiento en caso de que las cuestiones sean leves, una amonestación, y tenemos un área de dictamen en caso de encontrar alimentos inadecuados o ya echados a perder o alguna otra circunstancia, puede ir desde el cierre parcial hasta el retiro de las licencias. Entonces, y recuperar los alimentos que ya están perdidos y destruirlos. Finalmente, Ever Flores mencionó que hasta el momento no se han registrado focos rojos relacionados con este tema. Sin embargo, los cortes oficiales se realizarán cada semana. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez. Bueno, temporada importante de consumo de mariscos, por supuesto reactivación económica también en este sector, pero hay que tener cuidado con el tema de la higiene en este producto que es muy delicado. 1711, la terminación, solicitan al presidente de Sinsunzan apoye con camión de la basura, no ha llegado ni a la cabecera municipal ni a las comunidades, dicen que Sinsunzan se está llenando de basura, si alguien le puede avisar al presidente, pues que nos haga el favor, ¿no? ¿Para qué? Para que cumplan este servicio de limpia en el municipio. 0737, la terminación, 15 meses, clozapina, en el Seguro Social, 15 meses, dice, nos cuesta 1,100 la caja. ¿En qué lugar están vacunando COVID? Vacuna Pfizer. Se quedó mucho en México el tema de la Pfizer, ¿verdad? No, Pfizer es la mejor. Ahorita le voy a decir después de la pausa dónde va a haber vacuna mañana. Buenas noches, una denuncia, 15 días sin internet en Telmex, se la pasan dando vueltas. Sí, es una, todo el tema de los internets es muy curioso, me ha pasado varias compañías. Para contratarlo puedo hacer uno hasta con 2 movimientos en el teléfono. Para reclamar o para una reconexión de servicio es fatal. O sea, no crea que es casual, es a propósito que sea tan complicado. ¿Ya dieron alguna información del seminarista extraviado? No, no ha habido avances de este seminarista. Muchísima basura en la carretera Pichátaro-San Juan. ¿Alguien sabe algo para que multe a esta gente? Dice la terminación 4220.
Buenas noches, eso de quitar letreros y hacer espacio para el libre tránsito, que el ayuntamiento está tomando acciones en el mercado de abasto, es bueno, pero va a perjudicar a los vendedores, que no habrá compradores, pues no se pueden estacionar para realizar las compras, pues tenemos que circular según lo oficial. Tendrá que haber, porque fue concertado con el tema de los oferentes, de los comerciantes, y entiendo que no es tanto el estacionamiento, porque si hay zonas de estacionamiento, es quitar los obstáculos y el propio comercio en vía pública. Eso es lo que se hizo el día de ayer. Dice, déjeme ver aquí, ¿qué más tengo? Una duda, estas imágenes son genéricas y algodones y desechos de las vacunas COVID-19 que se encuentran en Huiramba, frente al auditorio municipal, ya tiene varios días, como 3 semanas, y aún no los han quitado. Me mandan fotos de Huiramba, me aseguran que son desechos tóxicos, jeringas, cubrebocas, todo se está infectando de basura y nadie las ha recolectado. Vamos a ir a la pausa, si es correcto, señor director, me indica usted. Vamos a la pausa, vamos al corte y regresamos. Ay, señora, déjeme platicarle que ayer nos fuimos a una fiesta. Pero, ¿qué onda, mi Katy? ¿A ti cómo te fue con la comida? Diles. Pues bien, solo un detalle. A ver. La carne sí estaba durísima y una amiga me recomendó un sazonador que decía glutamato. ¿Y qué crees? ¿Qué? Después de utilizarlo, la carne quedó muy suavecita. Ah, ¿y entonces por qué vienes así como con mala cara? Es que después llegué a tu casa y me impresioné cuando investigué qué era ese ingrediente y es un saborizante artificial que, por ejemplo, hace que la carne se vea o se sienta súper suave, pero también ocasiona daños como náuseas, dolor de cabeza, hormigueo, dolor articular, palpitaciones, hipertensión y otras cosillas. Y la verdad, sí me siento medio malita. Ay, mi Katy, pues sí. ¿Sabes por qué a mí no me afectó? Te voy a dar mi consejo. No importa, mira. Toma Digest y Clorofila para que eso no se quede en tu organismo. Tienes razón. Digest. Ayuda al colon, sistema digestivo y hemorroides. Contiene poleo, hierba del tianguis, anís, hojas de sen, salvia, hojas de guayabo, cuachalalate y tepezcohuite que ayudan al sistema digestivo. Porque en Canal 13 hacemos periodismo independiente, es que tenemos comunidades reales. Nuestro medio está a tu servicio. Comparte con nosotros lo que te inquieta, lo que sucede en tu colonia, aquello que te sorprende o incluso quieras denunciar. Estamos a un clic de distancia. Sé parte del mundo digital y búscanos en redes sociales como Canal 13 Michoacán. El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es las y los ciudadanos. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Estás viendo Noti 13 de la noche con Salvador Barajas. Estamos de regreso. Mira, tengo más mensajes. En un momento más voy con ellos. Estaba leyendo aquí todos sus mensajes. Vamos a leerlos, por supuesto, en este espacio. Vamos al reporte del COVID. ¿Cómo andamos hoy? ¿Cómo está el COVID? Ojalá un día, y sea en este año, dejemos de hablar en tiempo presente del COVID. Terminamos una pandemia y entramos en un conflicto, pues, de escalas importantes. Información nacional, hoy los casos activos en el país siguen bajando, 40.061 casos activos, defunciones 318.833, casos totales de COVID en México durante 2 años de pandemia,
5.534.086 personas se han contagiado de COVID, los fallecidos 318.835. En el estado de Michoacán, también durante estos dos últimos años de pandemia por COVID-19, se han contagiado 169.465 personas, 8.454 por desgracia han fallecido. La tasa de recuperación es del 94.74%, que representa 160.555 personas recuperadas de COVID-19. Vamos al día a día, las cifras que no dejan de ser importantes, aunque la tasa de hospitalización, por supuesto, es una buena noticia, sigue baja. 161 contagios hoy en Morelia, no es un tema menor, Sinapecuaro 22, Itácuaro igual 22, Uruapan 13, Lázaro Cárdenas con 10. Aquí vemos varias de las poblaciones históricas en cuanto a contagios durante estos dos años. Morelia 45.722, 3.649 en Zitácuaro, Uruapan 13.509, Lázaro Cárdenas 16.654. Sigue usted viendo el día a día de los contagios, le digo dónde va a haber vacunación mañana, refuerzo 30-39 años, Ario, Herón Garícuaro, Huiramba, Quiroga y Turicato. 30-39 años, también refuerzo Epitacio Huerta, Ocampo y Tuxpan. Briseña, Zaguayo, Vistahermosa y Zamora, 18 años en adelante, rezagados, pero esto es, sí, rezagadas, dice embarazadas, rezagadas, 18 años en adelante, Briseñas, Zaguayo, Vistahermosa y Zamora, son 280 los contagios esta noche. En Humarán, vacunación a adolescentes de 14 a 17 años, Zacapu, 14 a 17 años, vacunación a adolescentes. Cheque usted todo el detalle de la vacunación en las redes sociales de Secretaría de Salud del propio gobierno del estado, tiene la información al día para que usted nos espere, por supuesto, aquí se lo comentamos, pero chéquelo usted. Son 8 defunciones, municipio de residencia en Lázaro Cárdenas, y extemporáneas 7, es decir, no son del día, pero hoy se reportan estas 7. Le repito, Secretaría de Salud, gobierno del estado, la suben un poquito más temprano, no crea que están en la mañana, pero así le da tiempo a usted de organizarse. De cualquier manera, en el día a día, aquí se lo comentamos. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día arrancó inicialmente como el Día de la Mujer Trabajadora. Por supuesto, el esfuerzo de las mujeres en todas las áreas de la sociedad tiene que ser reconocido, tiene que ser apreciado. Hace muchos años, cuando yo arranqué en esto, había muy pocas mujeres en la profesión del periodismo. Cada día han ido ocupando espacios gracias a su calidad profesional. Una de ellas, que además reconozco como una mujer muy talentosa, una profesional muy talentosa, es precisamente nuestra compañera Erandi Cisneros. En Canal 13 queremos celebrar y reconocer a las mujeres, y como dice el dicho, primero se empieza en casa. Erandi Cisneros desde muy temprano se prepara cada día para llevar a sus pantallas la mejor información deportiva. Pero ¿cómo ha logrado sobresalir en los medios de comunicación y sobre todo en el ámbito deportivo, siendo ella la combinación perfecta entre belleza, talento e inteligencia? Mira, la verdad es que creo que yo he sido una mujer muy afortunada porque nunca me ha pasado algo que me haya marcado. Salvo que a lo mejor me pasó una vez que me despidieron de un trabajo porque querían conductores hombres y no mujeres. Pero de ahí en fuera nunca me lo tomé como personal. Para mí nunca fue como me están discriminando o una cosa así. Fue como un impulso para yo seguir desarrollándome y seguir adelante. Había mucha gente, pues prensa, que ya tenía muchos años aquí en Michoacán cubriendo a, pues, la fuente deportiva. Y cuando yo llegué, la verdad es que sí, pues algunas malas caras, que decían, esta niña solo quiere figurar. Pero la verdad es que creo que mi trabajo siempre ha hablado por mí. Para Erandi, la familia es la base de todo, pues sus padres y sus dos hermanos han estado detrás de sus logros, pero también de sus derrotas, a quienes les agradeció haberles inculcado valores para ser la mujer que hoy en día representa. Vengo de una familia en donde somos 5, que es mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, que se llama Emanuel, después sigo yo, y al final viene Chavita. Y la verdad es que para mí mi familia es
de verdad todo. He tenido la fortuna de que mis papás me han acompañado a lo largo de este viaje, que bueno, ya en mayo son 29 años, y la verdad es que se los agradezco muchísimo porque han estado ahí para frenarme cuando tienen que frenarme, para jalarme las orejas, para aterrizarme también de cierta manera, pero también para impulsarme y decir, sí puedes, échale ganas, sigue adelante. Y la verdad es que se los agradezco mucho. Yo siempre he seguido los consejos de mi papá y de mi mamá. Tienes que ser honesta, tienes que ser leal, tienes que decir las cosas como son, de frente. Y creo que justo todos esos valores que los hemos aprendido en casa, a mí al menos me definen como persona. ¿Pero qué hay detrás de la conductora de deportes? Una persona bien aburrida, esa es la verdad. Creo que ya cuando estuve en la prepa fue mi momento de descontrol, creo que también era la edad en la que pues te quieres salir, quieres divertir, quieres conocer nuevas personas, más experiencias, etcétera. Y agradezco que haya sido en esa etapa porque hoy por hoy disfruto mucho también tener mi espacio, mi tiempo. Me gusta mucho leer, me gusta mucho ver documentales. Si estoy sola, mucho mejor. No tengo como un tema que tienen que ser siempre con compañía de alguien. De lunes a viernes voy al trabajo, vengo al trabajo, regreso a mi casa, ayudo con algunas cosas en ella y ya después el resto es historia. Erandi además se considera un acompañante de las causas justas. Por ello, en próximos días, a celebrarse el Día de la Mujer, envió un mensaje a todas ellas, invitándolas a no rendirse y luchar por sus sueños y en todo lo que ellas crean. Hoy en día necesitamos unirnos más que nunca, ¿no? Pero unirnos no solamente de palabras para afuera, sino de verdad hacerlo con hechos. Hay muchas ocasiones en las que de repente vemos infinidad de comentarios y que al final siempre dicen, el enemigo de una mujer siempre es otra mujer, ¿no? Y a veces eso duele y cala, porque se supone que estamos en una lucha en la que queremos equidad de género, en la que queremos, pues quizás sueldos igualitarios, queremos muchas otras cosas, ¿no? Pero entonces en nosotras tiene que haber ese primer paso de ser la que le arregle la corona a la otra y no bajársela. Y que por supuesto continúen adelante con sus sueños, con sus metas, que se superen, que busquen hacer lo que sea por ellas mismas, sin depender absolutamente de nadie, porque al final de cuentas creo que ese tipo de cosas te da el impulso para seguir echándole ganas. Gracias, Erandi, por alegrarnos todos los días a través de la pantalla, por el amor y actitud que le pones a todos los proyectos que realizas, por compartir esa sonrisa que te caracteriza, pero sobre todo, por ser siempre fiel a tus ideales. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez. Tengamos todavía una más amplia participación de aztecas en esta justa nacional. Ya me equivoqué. Felicidades, Erandi Cisneros, de verdad una de las mejores periodistas deportivas que yo he conocido, y así estaremos reconociendo en nuestros diferentes espacios informativos a muchas mujeres en este mes de marzo. Mire, hablando de esto, el Partido Movimiento Ciudadano prepara también actividades en Michoacán durante este mes de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Con rumbo a la celebración del 8 de marzo, el Partido Movimiento Ciudadano presentó las actividades que realizarán para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, en el cual se podrá acceder a un ciclo de conferencias por Internet que estarán disponibles desde el día 1 de marzo hasta el 30. Es con todo esto que nos dimos a la tarea de crear y de llevar a los espacios donde están estos niños, estos jóvenes y estos adolescentes un ciclo de conferencias que titulamos El Internet es Nuestro. Totalmente gratuito, con una duración de una hora y media, en donde abarcamos temas tales como mujeres en el Internet, violencia digital, mujeres por la justicia y dignificación de nuestros cuerpos, así como la feminización del Internet, la cual ha sido programada ya en espacios universitarios que nos abrieron las puertas, tales como el UTM, el CEA, la UNLA, la UNICLA, el Jefferson. Y estamos por cerrar algunos espacios, pero seguimos buscando espacios para dar a conocer este mensaje y poder tener después de marzo nuevas temporadas temáticas. Esto no se queda solamente en marzo, solamente en el 8M. Esto va para largo. Este tema queremos llevarlo a muchos espacios. Además,
se otorgará una presea que llevará su nombre en honor a Sor Juana Inés de la Cruz y será entregada el próximo 25 de marzo. Esto según lo informado por la delegada de Mujeres en Movimiento, Jimena Bertelli. En esta presea reconoceremos a las mujeres por su destacada trayectoria en 5 categorías diversas: defensa de los derechos humanos, arte y cultura, pueblos originarios, educación y ciencia y mérito empresarial. Misma convocatoria será dada a conocer el día martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a través de las redes sociales de Mujeres en Movimiento Michoacán, donde se darán a conocer las bases para ser acreedoras a esta presea. Podemos adelantar que la premiación a cada mujer por categoría consistirá en la presea de honor Sor Juana Inés de la Cruz, un paquete de libros y el monto de 5,000 pesos en efectivo, con el objetivo de continuar promoviendo su desarrollo y participación, así como su capacitación en los espacios que ellas decidan. La presea Sor Juana Inés de la Cruz es un recordatorio de la historia presente. Las mujeres le estamos rompiendo. La fuerza de las mujeres se abre camino en todos los espacios, a pesar de todo y de todos, con una consigna clara y fuerte: sin mujeres no hay democracia y sin mujeres no hay movimiento. También, el 5 de marzo se llevará a cabo un torneo nacional de oratoria y debate, al cual podrán inscribirse de manera gratuita, y se darán hasta 10 temas para debatir y poder concursar por los premios de hasta 5,000 pesos. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13. Ahí está la información. Mire, mensajes antes de ir al corte. 563, paciente subrogado del INS, nos deja su nombre incluso, Hugo Alfonso Zavala de Puruándiro, fue de los pacientes que eran subrogados y no recibieron atención el día de ayer. Me dice, por supuesto, que está preocupado. Felicidades por un año más. Entiendo que un año más del canal. Duele por el paciente en el tema de la hemodiálisis. Aplaudo y felicito a los pacientes y familiares por organizarse y levantar la mano y no recibir dádivas. No hay, no hay que dejarse, nos tratan muy mal, ya basta. 8389 la terminación. 6213, según se hizo el cambio de hemodiálisis porque el IMSS no les ha pagado en la clínica anterior. Bueno, la versión ya la sacamos, la del IMSS, dice que la clínica anterior no cumplió y se dio el cambio vía nacional, no solamente aquí, sino tras una evaluación se decidió por una nueva clínica, se va a estar monitoreando. Nos felicitan por los 2 años del programa de parte de la familia Guerrero. Muchas gracias. Lada de Uruapan por ahí. Les agradezco mucho vernos en esas zonas. Es 244 la terminación. Muchas felicidades por el noticiero. Muchas gracias. Ojalá nunca se presten sus micrófonos a mentirosos como se dio ayer con el presidente de la Huacán. Este municipio tiene retenes en todas sus entradas desde principios del 2019. 972 la terminación. Vamos a una pausa y regresamos. Ese dolor que te acalambra el glúteo es un impulso eléctrico sobre el nervio ciático. Yo recomiendo Nuevo Alitriple. Gracias a su potente fórmula, desconecta el dolor en las terminales nerviosas. El alivio triple, ciática, lumbar y cervical. Ay, 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 Alitriple. Somos EIR y cuidamos tus bienes con responsabilidad. Contamos con una amplia experiencia en seguridad en el estado, seguridad privada, intramuros, vigilancia y patrullaje de zonas. Brindamos a nuestros clientes un servicio profesional en materia de comunicación. Nuestros guardias cuentan con una trayectoria transparente y honesta que permite garantizar la tranquilidad y seguridad a nuestros clientes. Contamos con patrullas de inspección mediante supervisión operativa que en cada servicio se cumpla con los protocolos y normas establecidas, apegándonos en todo momento al marco legal que nos regula. Contáctanos, somos tu mejor opción en seguridad privada. Somos EIR. Todos los sábados disfruta de tu música, lo mejor de la banda, norteño, tex-mex, sirreño, grupero, las viejitas y videoestrenos de todos los géneros.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! En Canal 13 tenemos el espacio que estás buscando para anunciarte e incrementar tus ventas. Comunícate al 308-09-25-30 y pregunta por nuestros asesores. Cuéntanos tu idea y nosotros te decimos cómo potencializarla para llegar a miles de personas en cuestión de segundos a través de nuestra señal por aire, cable y redes sociales. En Canal 13, pensamos en ti. Estás viendo Noti 13 de la noche con Salvador Barajas. Mire, antes de ir a la información, con autorización de mi director allá en cabina, saludo a mis compañeros en cabina, por supuesto. Nos manda Fabio Rosales, vocero del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, el siguiente mensaje. Para quien asistió a la manifestación de hoy, quien falte de hemodiálisis, favor de acudir al tercer piso del Hospital General Regional número 1 en Charo con la doctora Monsiváis para la asignación de día y hora de su servicio en la nueva clínica. El cambio de clínica, dice, no fue por falta de pago, sino que la nueva clínica ganó una licitación nacional. Esa licitación fue en México, no en Michoacán. Lo comentábamos en unos instantes. Le agradezco a Fabio Rosales estar al pendiente de este espacio por donde la gente se expresa y tiene dudas todavía sobre esta situación. Mire, el hackeo del ayuntamiento, dice el Comité de Participación Ciudadana, no es justificación para que no exista transparencia. Luego de que la administración municipal pasada anunciara un hackeo en su servidor interno, el actual ayuntamiento de Morelia ha señalado en diversas ocasiones falta de información en contratos, obras y otros documentos. Sin embargo, para la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elizabeth Vázquez Bernal, esto no es una justificación, ya que la plataforma virtual debería contener documentos y respaldos de manera física. En la actualidad también, debería de ser también responsabilidad del sujeto obligado de buscar contrataciones de ciberseguridad en la actualidad, así como hay hackers o el nivel más alto que podríamos decir que es el cracker, el sujeto obligado debería pensar en cómo resguardar su información, porque también hay un gran problema y yo no justificaría al Ayuntamiento de Morelia, porque si cargas información en una plataforma debería haber un resguardo. De ahí también la trascendencia, o sea, hacer el vínculo con la información o los archivos y la gestión documental. En efecto, perdiste la información que está en la página, pero esa información en algún momento estuvo físicamente. En ese sentido, resaltó que al momento no se han interpuesto denuncias por este hecho. Sin embargo, lanzó un llamado para apostarle a la transparencia y al uso de las herramientas de rendición de cuentas, con el fin de mantener a los ciudadanos informados sobre las acciones que encabezan los ayuntamientos en toda la entidad. De hecho, la información que se sube a internet es un PDF de un documento vivo o físico. De ahí que es importante también que hacer este vínculo, por eso pensamos en el CPC, que tendríamos que hacer una conexión en que entre el combate a la corrupción tiene que hacerse utilizando herramientas como la cibertransparencia, la rendición de cuenta y los archivos. Con las imágenes de Jesús Tapia, Carla Martínez, Noti 13. Y es que sí, el tema del hackeo al ayuntamiento, el tema que dejó la administración anterior, bueno, pues todavía está por resolverse. Mire, hoy este Comité de Participación Ciudadana también se refirió al Teatro Matamoros, esta obra que quedó realmente maravillosa, que puede ser un monumento arquitectónico y a la cultura impresionante en el estado, en la capital, pero que también es un reflejo de opacidad.
Lo que no nos entregaron fue documentación. Cuando nosotros quien tomó también esta iniciativa fue el Viguera, cuando solicitó la documentación de las auditorías concluidas al Teatro Matamoros, en ese momento le contestaron que no había observaciones. Entonces, sí es importante definitivamente dar seguimiento a este tipo de casos, simple y sencillamente que como son auditorías en proceso, no nos dan acceso a ese tipo de documentación. O sea, desafortunadamente creo que el tiempo es nuestro peor aliado. Vamos con más mensajes, los leo tal cual, la terminación 4079. Las clínicas no nos están brindando las condiciones seguras de higiene, como se ve en los videos, hay trabajadores sin guantes. Dice, es lo que les pedimos, que estén a la altura de las clínicas. En las otras clínicas, dice, estaban montadas, dice, daban seguridad, estas clínicas están montadas a las carreras, son una burla contra los usuarios, la terminación 4079. Buenas noches, mi comentario que es el siguiente, 3 días seguidos que tengo que acudir a citas al IMSS Charo, estoy cumpliendo un protocolo de cirugía y es pésimo el servicio de internet que tienen contratado, cada 2 minutos se les va el sistema al médico, ya se va a imaginar lo que se tarda la consulta y lo que las asistentes tardan para poder agendar una cita, 4177 la terminación. Dice, buenas noches, qué casualidad que en tiempos de elecciones el COVID se acabó y ahora que viene la revocación de mandato empiezan a bajar los casos, qué raro, ¿verdad? Curiosamente el COVID baja y sube de acuerdo a la conveniencia del gobernador y nuestro presidente, la terminación 3043. Mire, yo creo que la vacunación ha influido bastante, lo que sí veo es que ya hay una normalidad terrible, las combis van como les da la gana, gente sin cubrebocas, con cubrebocas, ya cada quien hace lo que quiere. Es en la mayoría, ¿sabe dónde sí se respeta un poco? En los edificios públicos, ahí sí, por normatividad, pero ya en muchos lugares la gente hace lo que quiere. 3292, ¿no sabe cuándo van a poner la vacuna 65 de refuerzo? Por favor contesten. Bueno, le agradezco, nosotros en cuanto tengamos información la compartimos. 631, dice, no se engaña el gobierno, manipula como le conviene el COVID, ahorita como se viene revocación de mandato bajan los casos, dice, mi tía trabaja en el seguro, dice que los casos siguen igual, es una mentira que estén bajando, 631 la terminación. Nos felicita por el noticiero, se reportan 2 lámparas en la calle Tucanes, Loma Larga, junto a la escuela primaria Emiliano Zapata, 1 mes que no funcionan, esto es peligroso, 4172 la terminación, ojalá el municipio le pueda echar la mano a la gente para tener la luz que es, pues sobre todo sinónimo de seguridad en el tema del alumbrado público. 2058, haciendo un poco de matemáticas, en Morelia circulan 50,000 vehículos, si el gobierno entrega solamente 50 juegos de placas diarias, tardará 1,000 días de entregarlas, o sea 3 años, ¿eso será congruente? No es congruente, en algún momento tendrá esto que agilizarse, y el tema pues ya sabe, como todo sucede, llegan otras cosas que van siendo pues más mediáticas y esto se va quedando, pero la gente sigue esperando que haya agilidad en los trámites, en el tema de la entrega de placas, la gran cantidad de gente que ya pagó. Respecto al comunicado, ¿por qué no se dan una vuelta a las clínicas para que hagan un comparativo de las instalaciones anteriores a estas nuevas? Vean un solo día de trabajo para que vean cómo laboran una y otra y se dan cuenta de la gran diferencia. No sé si podamos y si tengamos tiempo, señor director, me están pidiendo que pongamos el video que nos hizo llegar la gente, si hay oportunidad y lo podemos ver de nueva cuenta. Porque me hacen observación, dice, gente sin guantes ni cubrebocas, yo la verdad es que en los que vimos no lo observé, pero la gente lo ve y lo nota, y entiendo que es gente también que nos mandó estos videos, porque no fue una sola persona, fueron varios los que me enviaron estos videos el día de ayer a nuestro WhatsApp. 4975, desde su medio me gustaría agradecer a la gente de Tránsito 0636, de nombre Arturo, me ayudó en la salida Charo, para acudir al Hospital Civil, me queda claro que no todos son malos elementos, se portó muy amable, gracias, fuerte abrazo, bueno, pues felicitaciones, hay que reconocer también lo bueno, eso es importante, 4975, la terminación. Felicidades por el segundo aniversario, muchas gracias, esperamos sean muchos más y que continuemos aquí, bueno, mientras ustedes quieran y la gente, la gerencia del canal también quiera, la dirección del canal, aquí estaremos, pero pues por supuesto Canal 13, va comenzando con estos 2 años y comenzando bien, gracias a usted, a su preferencia. 0518, soy diabético y en el seguro tengo 3 meses que no me dan medicamento, terminación 518, nos puede decir qué medicamento es para comentarlo y ojalá nuestros amigos en el seguro pudieran
apoyarle y tomar nota. ¿Cuánto tiempo nos queda, señor director, allá en cabina, si me informa, para seguir con mensajes? Dice, a espaldas de la central de abasto, dice, problemas con la señal del canal. Si me dice por dónde nos ve, si por aire, si por qué sistema de cable, cuando la gente nos reporta esto, le hago la misma petición de una vez de manera general. Dígame, la colonia, así es, la ciudad donde nos ve, caso que no sea Morelia, por supuesto, póngalo de cualquier manera para tener el dato preciso, y si es por aire o por alguno de los sistemas de cable. Le recuerdo que somos pues el único canal que va por los dos sistemas de cable en esta capital y además por antena aérea, entonces sí nos interesa mejorar, por supuesto, nuestra señal para servirle. 3 meses que no le dan medicamento también diabético en el Seguro Social. Si usted nos deja el nombre del medicamento, lo comentamos con muchísimo gusto. Dice, le mandé videos de la fuga de agua en la calle Gualda, pero no han venido, siguen las fugas. Calle Gualda, ¿esto en dónde es? ¿En qué colonia? Calle Gualda, frente al Kinder José Tocabén Lavín. Entiendo que esto es en periodismo, cerca aquí de Canal 13. Lo checamos con mucho gusto y vamos viendo el video para transferirlo también con nuestros amigos de redes sociales. ¿Ya chequé ahí? Sí, ya estoy viendo. Perfecto. Le agradezco mucho y ojalá nuestros amigos en el ayuntamiento, en el OAPAS también, puedan tomar nota. Una pausa y regresamos. Ese dolor que te acalambra el glúteo es un impulso eléctrico sobre el nervio ciático. Yo recomiendo Nuevo AliTriple. Gracias a su potente fórmula, desconecta el dolor en las terminales nerviosas. El alivio triple, ciática, lumbar y cervical. Ay, 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 AliTriple. ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, cansado de llevar una vida de problemas y enfermedades? ¿Aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución, Jesucristo Esperanza Segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonízanos todos los domingos a partir de la 1 de la tarde por este canal. Noti 13 Michoacán, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con Sandra Zaragoza, a través de la señal de Canal 13. Hola, soy Rocío Marín y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube de lunes a viernes. Es totalmente en vivo. Búscanos también en Instagram y Twitter. Si te perdiste alguna información o quieres saber más sobre algún tema, visita nuestra página web canal13mexico.com. ¿Sabes qué se preguntará en el ejercicio de revocación de mandato? La pregunta será esta. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Conoce más aquí. Infórmate y este 10 de abril participa. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Es la parte baja de la 9ª entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Estás viendo Noti 13 de la noche con Salvador Barajas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a la información deportiva con Erandi Cisneros.
Chava, muchísimas gracias. Qué placer saludarlos. Así que acompáñenme a revisar un poco de lo que se ha generado en materia deportiva. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con Atlético Morelia? Porque ya se llegó el día. Mañana jueves estarán recibiendo de nueva cuenta a su afición. Así que por lo pronto, vayamos a escuchar las declaraciones del estratega Ricardo Baliño, que en reiteradas ocasiones ha hecho mucho hincapié en que las estadísticas que tiene Atlético Morelia, pues seguramente no las tendrá nadie, pero es importante ya respaldarlo con un título. Así que aquí les cuento la siguiente información. Cerca de conseguir el título, así es como lo visualiza el entrenador de Atlético Morelia, Ricardo Baliño, quien en reiteradas ocasiones ha dejado claro que las estadísticas del conjunto michoacano lo avalan. Sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo levantar la copa. Digo, es que tenemos que coronarlo con un campeonato y sobre eso trabajamos y sabemos que es, hemos sido semifinalistas, hemos sido finalistas, sabemos que estamos cerca y hemos quedado eliminados en cuarto. Estamos cerca, estamos pegándole cerca. Vamos a hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance para poder lograrlo. Es el deseo de todos porque sabemos que estamos cerca. En este cierre del torneo regular, el estratega confía que el equipo llegue con buena racha. Que tratar de preparar el equipo para ese cierre, para que cierre bien, para achicar el margen de error y que llegue con la confianza necesaria para poder ir por el campeonato. Ante la campaña, Grita por la Paz también le hace un llamado a su afición. Invito a que seamos conscientes de que el grito homofóbico no es perjudicial para el rival, no pone nervioso al rival, no pone nervioso al portero del rival y nos perjudica mucho. Entonces yo pido a la gente que venga, que aliente el equipo. Este jueves, Morelia recibe al Gran Pez en punto de las 19 horas, en donde se augura una gran fiesta en el Coloso del Quinceo con el regreso de los fanáticos. En las imágenes, Miguel Ángel Sánchez, Erandi Cisneros, Noti 13. Julio Gómez es un boxeador michoacano, así que el día de hoy, a también de que después le entregaran un reconocimiento por parte del gobierno de Morelia, lo que es un hecho es que, bueno, es uno de los tantos atletas michoacanos que sigue levantando la voz por mejores condiciones. Los pasos del boxeador Julio César Gómez han sido firmes y agigantados, los cuales lo tienen hoy por hoy a punto de vivir un torneo intercontinental. Voy llegando de una competencia de eliminatoria interina de la Federación Mexicana de Boxeo, que se llama Seleccionados Nacionales 2022, en el cual tuve dos combates, los dos los gané, el primero por decisión dividida y el segundo por decisión unánime. Esto era con el fin de calificar a Guayaquil, Ecuador. El objetivo de dichos eventos que tiene en puerta son con el fin de llegar con el mejor nivel a lo que son Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Juegos Olímpicos. Competencias que son el sueño para cualquiera. Me veo en todos. La verdad es que me veo en todos los torneos y en los Olímpicos. Ahí es donde me veo. No espero menos de mí. Tengo 7 años boxeando y desde los 2 años empecé a ir a nacionales. Y hasta ahora se empezó a dar resultado, entonces hay que tener mucha persistencia. Y pues lo que espero de todos estos torneos es agarrar mucha experiencia internacional. Para nadie es un secreto que el deporte en Michoacán es uno de los sectores más olvidados. Y en esta historia no es la excepción. Como mencionaba, fui a otras instituciones, no voy a decir nombres, pero no me dieron recurso, dijeron no hay recurso. De verdad que aquí en Morelia, en Michoacán, hay mucho talento, no solamente en el box, sino en muchas disciplinas. Y no apoyan como deben de apoyar. Al igual que muchos otros atletas de la entidad, son los padres, los mayores y principales patrocinadores de los deportistas. Pero es Julio quien asegura que ha valido la pena cada segundo. En las imágenes, Josué Vidales, Erandi Cisneros, Noti 13. Finalizamos con más información en cuanto al ámbito local se refiere y es que, bueno, también ya están definiéndose las cosas en el voleibol rumbo a los Juegos Nacionales CONADE. Luego de celebrarse el Campeonato Estatal de Voleibol de Sala 2022, durante este fin de semana en la capital michoacana, quedaron definidos los 6 representativos de la especialidad que buscarán en la etapa macroregional sus boletos con destino a los Juegos Nacionales CONADE 2022. La justa, que fungió como el primer filtro rumbo a la máxima fiesta del deporte amateur en nuestro país, se celebró en las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución, así como de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, con la participación de alrededor de 600 jugadores provenientes de los municipios de Apatzingán, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo, Mújica, Uruapan, Quiroga, Huetamo, Los Reyes, Morelia, así como los clubes de Teijín, Zamora, Cefobón, Gestal, entre otros más.
Ahora, los equipos michoacanos se preparan para conseguir los boletos a los nacionales con AVE 2022, en la etapa de macroregional, misma que se desarrollará en Guadalajara, Jalisco, del 15 al 17 de marzo. Querido Chava, yo me despido. Hasta aquí la información de los deportes. Regreso contigo y que tengan una excelente noche. Gracias, Andy, por la información deportiva. Vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Emprendedores, soy Katy Quintero y hoy les traigo una super noticia. El plan de negocios IQ Herbal Products está increíble. Formar parte de la familia IQ es la mejor forma de generar ingresos. Afíliate y obtén un descuento del 20% en todas tus compras. Además, te llevas dos productos de nutrición, un shampoo y un jabón de la línea de belleza. ¿Qué tal? Por todas tus compras obtendrás puntos y por cada 10 pesos te darán un punto. Es facilísimo, ¿verdad? Pero en IQ también queremos darte mucho más. ¿Qué te parece un 40% de descuento? Solo comparte con 3 personas la experiencia IQ, afílialas y aparte de tener un grandioso 40%, te convertirás en ejecutivo IQ y obtendrás los beneficios del multinivel. Como ejecutivo de IQ, tienes mejores descuentos y bonos extraordinarios por cada persona que tú afilies. Además, te damos un seguro de vida con una póliza de 100,000 pesos por un año. Y si tienes más de 300 puntos y tus 3 socios directos están activos, te haces acreedor a un bono de productos IQ con un valor de hasta 1,700 pesos. Por eso son tan importantes los puntos, ya que ellos te darán a ganar ingresos residuales, dinero que tus niveles te darán a ganar con su actividad mensual. Sé un líder en la familia IQ y ese liderazgo te dará a ganar bonos. Cada que tú subas de rango, obtendrás fabulosos bonos que van desde productos IQ hasta viajes como Playa del Carmen, Costa Rica, Europa, y por supuesto al maravilloso Alaska. Y para que tu éxito sea completo, ¿qué te parece estrenar un auto? No lo pienses más, con la familia IQ, esta es tu oportunidad de crecer y ser lo que siempre has querido. Recuerda, IQ, productos inteligentes para hábitos inteligentes. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Estás viendo Noti 13 de la noche con Salvador Barajas. Estamos de regreso. Mire, hoy el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán se refirió a las situaciones de inseguridad que en los últimos días, este clima que suele ser permanente en el estado, que a veces es menor, es álgido, a veces es casi no se percibe, pero ahí está en algunas zonas. De esto habló hoy el presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán. Hasta el momento, no se ha tenido un impacto directo para la industria derivado de la problemática de inseguridad que se vive en la entidad. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Carlos Enríquez Barajas, pues explicó que por lo general, este sector se proyecta a largo plazo, además de no registrar tampoco pérdidas en la mano de obra. No tenemos hasta este momento un impacto directo de la inseguridad hacia la industria. Sí, al entorno, y el entorno evidentemente nos lastima, ¿no? pero no es una situación que esté directamente entorpeciendo el desarrollo de las actividades. Entonces yo no vería en,
el corto plazo por lo menos, una toma de decisiones en ese sentido por la industria. No hemos tenido realmente, ahora sí que somos muy necios los michoacanos, y aquí vivimos y aquí nos quedamos, pero esperemos que no se empiece a ver. Sin embargo, el líder de los industriales en Michoacán lanzó un llamado a los gobiernos para que las fuerzas de seguridad trabajen de manera coordinada con el fin de ejecutar una estrategia eficaz que pueda arrancar la problemática de raíz, tanto por parte del Estado como de la Federación. Me parece que de entrada una buena coordinación, creo que son conscientes del tema, necesitan encontrar una buena coordinación entre las diferentes policías, entre las diferentes dependencias, órdenes de gobierno, para que esta coordinación permita una estrategia integral para poder equilibrar estas situaciones y que no sean esfuerzos individuales, mal estructurados, ¿no? El que incluso pues resguarden la integridad de los elementos policíacos que se acercan a esta zona cuando haya inteligencia y cuando haya una estrategia bien estipulada. Con las imágenes de Jesús Tapia, Carla Martínez, Noti 13. Vamos, si le parece, con más mensajes. Mira, me piden repetir un poco las imágenes de ayer. Yo, por supuesto, cumplo. Ya dimos a conocer los acuerdos a los que se llegaron el día de hoy y la posición del IMSS también respecto a esto para dar seguimiento a las condiciones en las que se presta el servicio. Es más, dan a conocer, y se lo repito, a dónde puede acudir la gente en un momento más, pero dice, mira, ahí se observa gente sin guantes, que es algo que comúnmente me han reiterado como punto común en los mensajes, es el tema ya de la manifestación de hoy, pero sí, ahí hay cuando menos una persona sin guantes, es un tema, dicen, a seguir, hay otra persona que viene atrás también sin guantes, no forma parte de los protocolos correspondientes, me dicen, para los tratamientos de hemodiálisis, así como la falta de expedientes, es algo en lo que ha sido recurrente la gente esta noche. Reitero lo que me manda Fabio Rosales de Comunicación Social del IMSS para los derechohabientes, dice, quien falta de hemodiálisis, favor de acudir al tercer piso del Hospital General en Charo con la doctora Monsiváis para la asignación de día y hora de su servicio en la nueva clínica, y reitera que el cambio de clínica no fue por falta de pago, sino que la nueva clínica ganó una licitación a nivel nacional y que por supuesto estarán vigilantes de la calidad de este servicio. Vamos a compartir en redes sociales, lo menciono hoy, a ver si lo podemos ver, ya lo chequé yo también en algunos medios de internet, el festejo, dice, ayer se festejó el cumpleaños del socavón ubicado en la cabecera municipal de Álvaro Obregón, se lo voy a presentar, espero que mañana, porque además nos anexan los oficios que han hecho desde hace un año, hablando de cumpleaños, para que la gente arreglara en el municipio este socavón, y si es un socavón, no es un hoyo, es un socavón. Y con oficio en mano, ayer los ciudadanos en Álvaro Obregón festejaron el aniversario de este socavón porque pues no se ha corregido, ahí está con oficio en mano lo que tanto le he hablado yo, más allá de la denuncia pública está el derecho que el ciudadano tiene de hacerlo de manera formal con cualquier autoridad, en la prestación de un servicio, en la reparación de vía pública en este caso, y nos demuestran que llevaron los oficios y el socavón está ahí. Mañana se lo comento. Déjeme ver qué más tengo aquí. A ver. Nos felicitan por el segundo aniversario. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Un abrazo a toda la gente en Uruapan 2355. Un abrazo para ellos. Buena noche. Solo para felicitarlos por el noticiero, por el apoyo del certificado de vacunación. Gracias. Ay, si le parece, regresando de la pausa ahorita que me acordé, le repito o le digo a la gente dónde puede sacar su certificado de vacunación. Todo es vía electrónica, ¿eh? Ojalá tenga suerte, pero ya encontré exactamente la página. Buenas noches, no hay medicamentos en el seguro, yo soy diabética, tomo sitagliptina y dapaglifina, espero haberlo pronunciado bien, ya tengo 3 meses sin medicamento, 3 meses, 57, 74, la terminación. En la salida en Milcumbres suben entre la Nissan y la Kia hacia el Cerro 2 Cuadras y aquí está el Kinder José Tocabén Lavín. Ah, entiendo, no es en periodismo, es en la Kia hacia el Cerro 2 Cuadras, ahí está el Kinder José Tocabén Lavín, es donde me reportan la falla y hay fuga de agua y fuga de gas. Pausa y regresamos. Giros Michoacán.
el mejor programa de revista en todo el estado, con las secciones más divertidas y los temas más actuales. Dale un giro a tu vida, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Giros Michoacán, aquí por Canal 13. Hace 2 años, llegó un grande de la televisión a Michoacán. Hace 2 años, se apostó por marcar la diferencia. Hace 2 años, surgió una nueva forma de hacer televisión. Y todo esto, gracias a ti. A ti que todos los días enciendes el monitor, que te diviertes, te entretienes y te informas con nosotros. Que nos sigues en redes sociales, que nos das un me gusta y compartes lo que publicamos. También gracias a ti que haces posible esta labor. Por tu lealtad y compromiso, por tu profesionalismo y desempeño, por tu creatividad, tu dedicación, tu paciencia. Hoy todos caminamos hacia el mismo rumbo. Hoy todos cumplimos 2 años. Hoy todos somos 13. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, cansado de llevar una vida de problemas y enfermedades? ¿Aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución. Jesucristo Esperanza Segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonízanos todos los domingos a partir de 1:00 p.m. por este canal. Estás viendo Noti 13 de la noche con Salvador Barajas. Vamos a la información de los espectáculos con Karen González. Muchísimas gracias, Chava, y bueno, muy buenas noches, yo soy Karen González y le tengo la información más importante del mundo de los espectáculos. Y justamente vamos a comenzar con una excelente noticia, y tal es el caso de que, bueno, ya hay más detalles de las actividades del Festival Biocultural de la Mariposa Monarca, así que vamos con la información. La Secretaría de Cultura de Michoacán, a través de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural, invita a la población a participar en las actividades del Festival Biocultural de la Mariposa Monarca, que inicia este 4 de marzo con actividades para toda la familia. En Angangueo, las actividades serán en la plaza principal a las 12 horas, la ceremonia de inauguración con la participación de la cantante Rocío Vega. A las 15 horas, el montaje escénico Abuelito Pajarito, de la compañía teatral Vaso Teatro. A las 18 horas, la presentación del ballet folclórico Seto Nati. Y a las 19 horas, finalizarán las actividades con la interpretación del soprano Ade Orte. Y a las 19 horas, finalizarán las actividades con la interpretación de la soprano Ade Ortega. En el municipio de Irimbo, las actividades comenzarán en el DIF municipal a las 11 horas. En el taller de artes plásticas, pintando una sonrisa con la mariposa monarca, impartido por Yolitzma Medina García. En el portal del Palacio Municipal, al mediodía, estará el grupo Trotramundos, impartiendo el taller Juguete con materiales de reciclaje. En el Jardín Libertador, a las 13 horas, habrá un taller de germinación de semillas. Continuando también con la información más importante del espectáculo y justamente rumbo al 8 de marzo, pues precisamente hay algunas colectas municipales que se están realizando para la menstruación digna, así que aquí te contamos los detalles. ¿Te imaginas lo que es tener que menstruar mes con mes sin tener los insumos necesarios para tener una menstruación digna? Pues esta es la realidad de muchas mujeres que viven en situaciones marginadas.
Es por esto que nace Menstruaciones Dignas, donde se estarán recibiendo donativos como toallas desechables, tampones, toallas de tela ecológicas, pastillas para cólicos, ropa interior e incluso copas menstruales para ayudar a acabar con la pobreza menstrual. Es por eso que el próximo sábado 5 de marzo, en la Plaza San Francisco, se estarán recibiendo donativos desde 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Asimismo, en Plaza Los Cedros, JJ Tablada, de 4:30 a 7 de la tarde. Y asimismo en Plaza Las Américas, desde 5 de la tarde hasta 7 de la noche. Para mayor información, puedes consultar la cuenta de Instagram del proyecto Menstruaciones Dignas-Colecta. O asimismo, adquirir informes a través del número 4433-612926. Cabe destacar que este es un proyecto sin finalidad de lucro y totalmente libre de partidos políticos. Además, también en otros asuntos, bueno, el día de ayer la banda de Calibre 50 pues dio a conocer a su nuevo vocalista, así que vamos con los detalles. Hace tan solo unas semanas que Ben Muñoz reveló que le abriría las puertas a la nueva oportunidad en su trayectoria artística al comenzar su carrera como solista, por lo que tuvo que despedirse de Calibre 50, la agrupación de música regional mexicana con la que alcanzó el éxito en los últimos años. Luego de su inesperada salida, la agrupación norteña lanzó un casting para buscar al próximo talento mexicano que tomara el lugar de su ex vocalista. Y tras escuchar las voces de los jóvenes promesas, Calibre 50 por fin eligió al nuevo integrante que los acompañará en los escenarios. Fue este martes 1 de marzo que los integrantes del grupo originario de Sinaloa informaron durante una rueda de prensa que habían encontrado al cantante perfecto que ocupará el lugar de Den Muñoz, por lo que presentaron a los medios de comunicación a quien será la nueva voz y nueva imagen de Calibre 50. Se trata de Tony Elizondo, un joven originario de Monterrey, Nuevo León, y de quien no se conocen más detalles como su edad u otros datos personales, aunque el integrante Armando mencionó que el nuevo vocalista cuenta con experiencia artística, pues el joven toca en fiestas y también canta en otro tipo de eventos, pero esta oportunidad sería su primer salto a la fama en algo profesional como formar parte de los intérpretes de Si Te Pudiera Mentir. De momento, solo se sabe que el cantante ingresó al casting, al igual que todos los interesados, en formar parte de este famoso grupo musical. Sin embargo, él logró destacar entre todos los participantes que tienen un talento increíble. Finalmente, esta es toda la información más importante del mundo de los espectáculos. Yo soy Karen González y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Karen. Buenas noches. Buenas noches, ya lo sabe, sobre todo usted. A ver, el tema de la vacuna, más allá de que lo voy a poner ahorita en mis redes sociales, @barajasnoticias en Twitter y en Facebook, para que usted lo cheque, le doy cvcovid.salud.gob.mx y al WhatsApp 516-171-30557. Ahí es donde puede usted sacar su certificado de vacunación de COVID para las personas que lo necesiten. Me lo estuvieron solicitando la noche de ayer. Inspección y vigilancia, ya que tiene operativo, nos reportan, dice, en la calle Zamora y calle Unión 211 en la colonia Morelos, negocios que invaden vía pública y nos mandan foto, por supuesto, de cómo está la invasión en la vía pública.